Bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por haber venido. Yo estoy sorprendido de la cantidad de gente, amigos y bueno, chicos que se han, y chicas que se han enterado del, de este proyecto Estudio Q. No tenía tanta expectativa con la cantidad de gente, no porque no crea que el evento lo valga, sino porque en realidad Estudio Q es un proyecto que nace, que es una consecuencia de todo un trabajo que venimos pensando más que nada desde hace mucho. Surge como una segunda instancia de algo más general que tiene toda una historia. Estoy dando conceptos, pero ahora les cuento un poco. Nosotros, desde Nudista, desde hace 4 años que nació la editorial, desde el 2011 más o menos empezamos, además de sacar libros, de publicar libros, empezamos también a generar algunas lecturas que eran más que nada espacios espontáneos. Por ahí nos enterábamos que llegaba un autor a Córdoba de otro lado y ahí nomás rápido hacíamos un flyer, buscábamos un lugar donde podríamos armar una lectura y se armaba una lectura. Y le pusimos Lectura Q, ¿no? La historia del nombre tiene, bueno, es para otro evento quizás. Pero esas lecturas Q, que seguramente alguno quizás ha ido, eran más informales, eran simplemente un espacio para compartir esto, ¿no? Que es lo que uno produce en su casa o en su estudio, literatura. Y a partir de este año, nosotros quisimos, de alguna manera, registrar no la lectura en sí misma, sino algo mucho más profundo para nosotros, que es cómo es la relación que el autor, o qué relación une al autor con este trabajo dentro de la literatura. Por eso pensamos en este proyecto que está dividido en 3 instancias. Primero hicimos un relevamiento de los autores que conocemos, los que están produciendo desde acá, desde Córdoba, no solo de Córdoba ciudad, sino también del interior. Hoy, bueno, es la presentación, Estudio Q presenta a Natale, Cookie y Alexis Comamala, que sí producen desde acá, de la ciudad de Córdoba, pero en realidad, como ustedes ven en el flyer del próximo Estudio Q, va a estar Silvina Mercadal, que es de Villa María, Martín Cristal, de acá de Córdoba, y Pablo Dema, de Río Cuarto. Este relevamiento lo pensamos nosotros con un criterio amplio. No se trata de autores del catálogo, no es un muestrario nudista, digamos. De hecho, para este año tenemos preparado, o tenemos pensado, presentar a 9 escritores en 3 momentos. Uno, el encuentro de hoy, el próximo, el 27 de agosto, con los autores que les mencioné recién. Y la tercera reunión de Estudio Q va a ser en septiembre. Los autores de ahí son Marcelo Dughetti, Luciano Lamberti y Mariana Robles, ahí me apuntan. De manera que, como les digo, es un relevamiento que se hizo primero, después se contactó a los autores, se les propuso hacerle estas entrevistas documentales, o quizás no están entre una y otra cosa, no nos planteamos el género necesariamente de qué queremos hacer en cada audiovisual, pero sí generar estos audiovisuales que están editados, obviamente, son 9 minutos o aproximadamente 9 minutos cada uno. Están editados porque obviamente es una entrevista más que una entrevista, es una encuesta que se le hace a los autores, que tiene muchas preguntas y que es mucho más extenso. Por eso la idea es que tanto estos videos que van a estar subidos en la plataforma que nosotros estamos preparando, como en YouTube,
no solamente quede esta entrevista o estos documentales, sino también armar un ebook con cada entrega que hagamos de Estudio Q. En este caso, ya tenemos listo el primer ebook. Perdón. El primer ebook con los autores que hoy van a participar de este Estudio Q. Acá yo les estoy mostrando cómo este ebook, que se lo ve, lo pueden ver desde la computadora, ¿no? Con el que ha leído ebook, capaz que lo sabe, a través de este programa gratuito que es el Adobe Digital Edition. Son ebooks también para descarga gratuita, no tienen DRM, es decir, tampoco están liberados, no tienen una condición para el cual lo puedan descargar. Así que en este ebook, que yo lo estoy pasando acá, tiene la introducción y, bueno, y después la presentación de cada uno de los autores y con la desgrabación de la entrevista completísima. O tiene una suerte de edición, pero está todo lo que fue la entrevista y que obviamente en los audiovisuales no entraría todo, pero sí en los ebooks. Así que, bueno, eso mismo, este mismo ebook ya va a estar disponible a partir de estos días, que esa viene a ser la tercera instancia del proyecto y para nosotros la que nos motivó a armar este Estudio Q, que es que armar una plataforma, una página web, donde esté contenido todos estos archivos y que estos archivos sean de no solamente entrada libre, sino de descarga libre, y también que puedan ser compartidos con todos. Nos parece muy importante los autores que están produciendo desde Córdoba y me parece que este Estudio Q viene a abrir más todavía el juego de lo que proponían las lecturas Q. Las lecturas Q era una reunión para los que iban en ese momento. Nosotros con el Estudio Q queremos profundizar el proceso de escritura de cada uno, su relación con la escritura y la literatura, y también que pueda ser visto, compartido por cualquier persona en cualquier momento a través, no solamente de los videos, sino también del ebook. ¿Cuáles son, y ya con esto termino, así no lo hago tan largo, pero cuál es la idea, el objetivo principal de este Estudio Q? Porque por ahí muchos nos preguntaban, ¿pero qué es Estudio Q? Los objetivos son estos, son visibilizar la diversidad de escrituras, procesos creativos y tradiciones que construyen el escritor desde acá, a los fines de valorizar e integrar sus experiencias de trabajo, la creación y formación, construir un espacio de encuentro y diálogo con el público, eso vendría a ser hoy, y posibilitar el acceso libre y gratuito de los microdocumentales, ebooks y de todo el material producido con el objeto de sociabilizar y democratizar la información para su uso en diferentes ámbitos. Ahí hablé mejor. Bueno, el primer autor que vamos a presentar hoy es Alexis Comamala. Y nosotros, para hacer estos audiovisuales, hemos convocado y hemos propuesto a tres realizadores para que se sumen al proyecto y tenemos el honor de que hayan dado el sí. En este caso, quien se encargó de hacer el video de Alexis se trata de Marcos Oviedo. Así que, Marcos, si te animás a que les dé de ahí. Vení un ratito. Contarnos un poco. Sí, por ahí no. Ese anda. Contarme un poco de ese día y de la, bueno, de lo que fue el ámbito donde se realizó el video. Bueno, antes que nada, fue una sorpresa el llamado de Martín, sobre todo cuando nos dijeron los primeros autores, Kuki y Alexis. Bueno, Pablo lo conozco un poco, pero a Kuki y Alexis no. Me llamaban mucho la atención los dos. Había leído cosas de los dos, y
Y bueno, la verdad que es la mejor forma de conocer a la gente que está atrás de los libros y para mí fue una propuesta hermosa, así que acepté de una. Y bueno, el día de la entrevista llegamos muy tempranito, barrio Pueyrredón, una casa muy interesante. Había tantos lugares para encuadrar que estuvimos un rato largo viendo eso. No sé qué más decir. Bueno, vamos a ver el video, ¿les parece? Vamos a ver con Alexis. Y después Alexis le vamos a pedir que nos lea dos poemas suyos. Porque esto, aquí en el video, creo que hay algo en lectura, pero también en vivo. A ver, vamos de nuevo. La literatura, sí, sobre todo la escritura, ocupa un lugar vital, pero en el sentido que es igual a otras cosas que hago, digamos, como trabajar, cortar el pasto, darle de comer a los perros. Es algo vital, pero no es lo único que se resume. La literatura no es todo para mí. No hay diferencia, hay veces que noto la diferencia entre la escritura o la literatura, entre hacer un mueble o cortar mandarinas de un árbol, digamos. Son tareas que hace el hombre, como las ha hecho desde siempre y se van a seguir haciendo. Bueno, pero sí hay diferencias en este momento histórico, sí, entre la escritura de una persona que hace dos siglos atrás escribía y hoy sí hay diferencias, pero son más diferencias técnicas que tecnológicas y que humanas. Sí, las lecturas que me quedaron son las lecturas de mi abuelo y de mi padre, digamos, lecturas que son, por ejemplo, mi abuelo era un gran lector de diarios y yo tengo esa imagen más que, es una imagen viva, digamos, un recuerdo vivo, donde está mi abuelo leyendo varios diarios, digamos, compraba 3 o 4 diarios por día y leía las distintas ediciones que salían de los diarios, incluso del mismo diario, ¿no?, que salían por día. Y luego mi padre, que también un lector, lee todo lo que le viene a las manos. No estamos hablando de quizá, entre comillas, de gran literatura. Pero son las lecturas, es el impulso de la lectura como un reflejo, digamos. Yo recordaba, digamos, me puse a pensar, y yo empecé a escribir cuando tenía 6 años más o menos. No digo, tengo una cierta conciencia de eso, digamos, porque fue... para un 14 de junio de 1985, falleció mi perro y después en el colegio me piden, en la primaria, ¿no? Estamos viendo, tenía 6 años, me piden que escriba algo, yo escribí sobre mi perro en las Islas Malvinas. Y a partir de eso como que yo empecé a escribir, digamos, no escribía, se escribe improvisando, azarosamente, ¿no? O sea, pero está ese reflejo en la escritura. A partir de y después de los 9, 10 años, uno empezó a escribir canciones. Yo escuchaba rock, digamos, había influencias de... Yo tengo primos más mayores, por lo tanto es como que... quizás el rock, la música que venía, que era más de la adolescencia, vino antes. Estamos hablando de cierta inconsciencia, digamos, ¿no? O sea, uno tenía conciencia de lo que estaba escuchando. Pero hay una influencia y empecé a escribir canciones, cosas, y lo hice hasta en la secundaria, digamos. Luego también escribía poemas, bueno, hay una mezcla, no es lo mismo escribir una canción que escribir un poema, pero nacen del mismo lugar, ¿no? Para mí, ¿no? Si escribo es para hablar de las cosas muertas, de un pan lleno de gusanos, amanecido en el umbral de la belleza, de los rayones que lleva en su carro durante la noche el ciruja, de la botella ladeada por el vértigo del sol en la nuca, de los escombros de un dragón, de la plegaria muerta en la boca, del pez que sabe de la mordida del anzuelo. Si escribo es para hablar de las cosas vivas, de los promontorios de infelices que llegan a pagar su cuota en el infierno, de la alegría del anciano esquivando el hacha firme en su sien, de los niños en huertas enroscados
por la savia del amor sin freno, de la música para calmar las balizas de los reyes, del aroma del orgasmo en la nariz, comprendo el cielo sin sentido, escribir es mirar y estar muerto por horas. Definiría mi escritura como una imagen que sería, digamos, como un relámpago que cae, no una epifanía, un relámpago que cruza, digamos, y luego pasa por el papel, digamos, desencadena en el papel y luego lo importante sería que vuelva a explotar, digamos. Ahí está esa imagen de la escritura que uno busca, ¿no? Entre comillas, las mejores cosas que he escrito me llegan no rápido, de una manera como un relámpago, como decía, digamos, llegan así. Los ladridos, por ejemplo, digamos, no son lo primero que escribo, digamos, eso lo dejo pasar y que se vuelva, después vuelvo a mis escritos, digamos, es una idea fuerte, ese relámpago, después yo lo dejo tamizar y vuelvo a los meses, al tiempo, ¿no? Son dos momentos distintos. Quizá como si fuera un montaje distinto, en dos tiempos distintos, y ahí está la escritura gruesa, pero que quizás no termine en un buen texto, digamos. Tengo un amigo, comparto en el grupo Pan Comido, Fernando Bellino, que hace un par de años me dijo que, más allá de si mi escritura es interesante o no, que son dos cosas distintas, digamos, la gente escribe, digamos, eso son cosas posteriores, ¿no? Que ni siquiera las sabe el poeta. La poesía no la escribe el escritor por ahí, sino que es una voz venida de otro lado, digamos, por momentos, ¿no? Eso por ahí lo creo, digamos. No creo en la musa inspiradora, ni que es algo que viene de los dioses, pero sí creo que es algo que la hace el hombre, pero con una luz particular o una sombra particular en cada momento, ¿no? Siempre hubo una relación directa entre la música de la poesía, que es distinta a la música en general, pero en el momento nacen de un mismo lugar, van hacia mismos lugares con distintos matices, y a mí eso me retroalimenta en mi poesía. Temas como la muerte, el fin del mundo, que es algo que me preocupa, digamos, pero me preocupa a nivel como nos preocupa a todos por ahí. Hay distintas sensibilidades, distintos territorios que abordan algunos poetas, algunas personas, la gente que siente, digamos, no hace falta escribir para sentir que estamos dominados por algo que no sabemos que es irreversible. El fin del mundo como algo alegre y que nos llega, digamos, a todos, ¿no? Con cierta angustia, pero nos llega a todos. Esos temas siempre están por ahí, la poesía, mi reflexión, es una tradición en la poesía argentina, pero yo creo que del mismo poema, por muchas veces, por más que no esté hablando directamente de la poesía o de la escritura, habla de eso, habla de algo de la poesía como un trabajo, como una forma. Cuando digo trabajo, no es algo proyectado o dado así, sino es una elección de algo que uno piensa y que lo lleva como a todos lados, ¿no? En la plaza los dioses, he conocido las palabras endechas, tan mal fechadas en la época que respira, unos aires soberbios y ajenos a la gente, pretenden que la poesía sea una máquina sin respiro, una acumulación de vanguardias y de noches sin sed, un tálamo sin vientos enroscados que ya no rocen o volteen a la historia, sino cielo despejado de emoción. Si llegas aquí, fusila a los poetas, fusílate en la plaza más próxima, verás a la gente mirar ese pan que nadie come. Pero está bien con ese. Thank you.
Bueno, ese fue el video de Alexis Comamala, que ahora lo vamos a invitar a ver que nos lea algún poema. Y si ustedes quieren hacer una pregunta, también está la posibilidad. Bueno, gracias a ustedes por soportarme a mí ahí en la imagen. Gracias a Marcos, a Martín, a Rocío, a Juan Cruz por la invitación. Y bueno, espero ganar la terna, que me den el premio. O no vinimos para eso, al fin y al cabo. Este es un poema un poquito largo, pero como era, voy a leer uno solo. Es un texto que está, se llama Laboratorio de Pruebas y sigue en Laboratorio de Pruebas todavía. Laboratorio de Pruebas. Salgo del laboratorio, hoy no había nada fijo, me pierdo por el centro de la ciudad, voy decidido en los bordes, decidí caminar en vez de tomar el R2, recorro librerías de saldo y de viejo, intento reflejarme, pero hoy no tuve suerte, he caído. Estoy arrepentido de la corriente del mundo. Continúo por el centro, mirando de reojo las vidrieras. Quisiera entrar y comprar un día distinto para mis ojos. Voy al margen por de Anfunes, luego Colón hasta Jujuy. De allí hacia el río, gran masa de gente terminando la jornada. Necesito restablecerme. Voy hacia Alta Córdoba, me espera mi madriguera. Ahora sí que es más cueva que antes. Al lado cemento de 8 pisos se levanta, dejando sin sol a los cactus y paredes, un día ceniciento en las narices. Llego a la esquina de Humberto Primo, de un lado frente a frente, dialécticamente la totalidad, un prostíbulo y del otro el Sanatorio Mayo. Qué lindo sería morirse, piensa un señor en el segundo piso del sanatorio, en una cama en terapia intensiva, con esa mujer que se encuentra al frente, ella subiendo al ascensor y desnudándose al frente de mis ojos, y todo cayendo y subiendo por última vez. En esta zona de la ciudad se construye el edificio más viejo de Córdoba. Durante 30 años la estructura aguantó, las paredes, escaleras y techos estuvieron naufragando al lado del Suquía. Ahora terminado el edificio, a puro vidrio, con el más lujoso confort del planeta, la vida ciega. He llegado a este punto, puente Antártida, donde alguna vez 2 osos polares custodiaban cada uno de los extremos de este paso. Ahora los osos no están en la Antártida argentina, dicen los que saben, jamás hubo esta especie. Cruzo el puente, a metros la cañada copula con el río, miro el agua correr y las garzas brujas pensando en la noche. Entonces me acuerdo de vos y las miro a ellas, trabajando en la oscuridad con sus patas y picos que se hunden al paso de algún pez. No tengo que contar todo, pero es necesario buscar. Alguien contempla el río a mitad del puente y recuerda. Espejo negro es el río que en las siestas, con los pibes de Barrio Porredón, cruzábamos por Barranca Yaco, Alto General Paz, los 40 Guasos, y caíamos en Yapeyú. Fundábamos una isla incierta. Al lado del cauce pescábamos con botellas. No sé, no creo haber pescado algo en ese río. Al viajar recorríamos los márgenes, casas de chapas, casas de cañas, casas de plástico, casas de cartón y ya no sé. De vuelta por fin al cruzar este puente, necesito un desvío. Entonces, diagonal al noroeste, barrio Ducase, lugar sin almas en las calles. Aquí dicen que el conde leyó a su tía el primer canto del Maldoror. La tía salió espantada a la iglesia para confesarse. El desvío me lleva hasta Avellaneda, esquina Castro Barros. Unos garitos, una plaza vacía, luego los bordes de las vías y la subida más pronunciada del país. Ahora la jornada se siente en las piernas. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, creo que no vino Cookie, pero lo que podemos hacer es
Vamos al video de Cookie y después le hacemos una pregunta al realizador de su video, que en este caso fue Lucas Moreno. No está muy bueno, porque es el día de la independencia de España. Es el día de la independencia de España hoy que se celebra. ¿Ustedes qué piensan? Pero hoy, ¿no se firma la independencia de España? Es un desastre porque él está con España. Entonces, en su inconsciente hay un problema con eso. Decir que la final no es con España, porque si no, a Messi le agarra un infarto y se explota. Pero en los últimos partidos lo que voy viendo es que él no está haciendo goles. Los hace, no sé quién los hizo, Higuaín. ¿Quién hizo, chicos, los últimos goles en los partidos? ¿Quién lo hizo, Higuaín y quién más? Y Di María. El Mesías y Ángel Di María, buenísimo. El tema es que Messi no está teniendo presencia en los últimos partidos. Mientras más se va acercando a la final, él se va alejando del arco. O se va alejando de los goles. Y el tema es que para mí es porque él no puede... En su inconsciente él no puede ganar un mundial porque él está dividido con los países. Y en un partido de fútbol lo que sucede es que ahí tiene que ver con el sexo, con meter goles y con los orgasmos, pero además tiene que ver con territorio. Entonces, imagínate si esto fuera con España, sería gravísimo para él. No, a ver, tengo que responder unas preguntas. Estoy acá para 3 meses. Ah, 3 meses. Para trabajar. ¿En qué trabajas? Tango. ¿Bailas tango? Vengo nada más que por tango. Ah, qué bien. Qué bien. Pero muy duro el tango. Muy difícil para mí. Ay, qué lindo, chicos. Mejor me los agarro todos para mí sola. Ese también. Bueno, yo te dejo los morochitos para vos, aunque a mí me gusten, te los cedo. Bueno, ¿qué me conmueve o emociona? Más, ¿qué me fascina? Me fascina Einstein cuando se pone a pensar en... cuando se le ocurre la teoría de la relatividad. Fascina ciertas performances, por ejemplo la de Joseph Beuys con el coyote. Después obviamente Lady Gaga con todos sus trajes y Madonna bailando y que nadie la pueda alcanzar. Me gusta la gente que es inalcanzable, que la gente común no la pueda alcanzar, eso me gusta. Bueno, los escritos me hacen... Bueno, los escritos nacen todos de modos diferentes. En una etapa era el odio. Lo que me obsesionaba. Después la experimentación. En un primer momento hablaba mucho sobre la soledad, sobre el suicidio, sobre la muerte. Y bueno, eso sigo hablando. Sobre la sexualidad.
Y el tema de la sexualidad ya no me interesa para nada. Y ahora el que me interesa es el esoterismo, porque... Parte de América del Sur. Ah. Parte para el final. Claro, para Alemania y Argentina. Para el final. ¡Qué himno más feo! ¡Que lo cambien! Literatura y la escritura en mi vida. La literatura, la verdad que no sé, cada vez menos lugar. Y la escritura es a diario, es diaria. Todos los días escribo. Ay, no sé, es tan rápido escribir. No sé qué es la escritura, ¿eh? Escritura es escribir. Definirlo con una imagen. No sé, yo estoy pensando en el libro que va a venir. La imagen es, me imagino, el zoológico y un felino chiquitito que siempre está enojado, y quiero saber qué tienen los guías de él para decirme por qué está enojado ese animal. Entonces, con un verso de dientes apretados, un verso en punta de hacha, con sed total, prohibido, te voy a hacer un tajo triunfal, de lado a lado, para que mueras triste, gritando de parado, en una como náusea de tangos, lo perdí. Pero bueno, seguía invicto, la palabra era invictus, que fue por la perfumería que está allá, la Fiorani, que está el perfume invictus. Y después ya no acerté más. Y ahora, al estar con guías espirituales, que para mí los siguientes libros que voy a escribir van a ser dictados por guías, voy a pasar de la soledad a la compañía total. Y entonces voy a pasar de los heterónimos a que otras personas directamente escriban los libros. Voy a ser como Chico Xavier. Construyó algo, no sé, todo surge solo. Acá, si es una mirada hacia el futuro, si es el presente, si es el pasado, yo escribo, o en mi escritura está el pasado, el presente, el futuro, está todo el tiempo al mismo tiempo. Lucas, invitamos al realizador. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches. Es una pena que no haya asistido Cookie, pero es bastante Cookie que no esté acá. Cuando Maiwa tiró el listado de los escritores
me puse bastante histérico con relación a filmar a Cookie, porque me parecía que su escritura, siendo ella tan performática, todo lo que podía dar para el audiovisual iba a ser rico. De hecho, cuando me contactó para preguntarle cómo podíamos coordinar, me dice que quería hacer la entrevista, la quería hacer durante un partido. A mí me pareció perfecto. Yo estaba siguiendo el Mundial. Bueno, de hecho, Maiwa también estaba siguiendo el Mundial y no podía dejar de seguirlo. Pero era un concepto demasiado exquisito. El sonido era terriblemente complicado de tomar. Pero estar haciendo una entrevista en el marco de una semifinal era perfecto. Y bueno, el material a mí me gustó mucho, sobre todo hasta por el peligro físico que implicaba para los realizadores. A las hormiguistas le explotaban las bombas de estruendo al lado. A mí me tiraron con la cámara. Fue bastante caótico y de hecho los penales los tuvimos que ir a ver a mi departamento porque ya no daba para más. Y con respecto al material que ofrecía Cookie a medida que se le iban dando las preguntas, era totalmente veloz, espontáneo, despreocupado. Fluía con una naturalidad que daba hasta un poco de miedo. De hecho, de todos los crudos, debe ser un cuarto de respuestas. El resto eran todas situaciones que se iban dando en el momento. Había que estar bastante atento con el sonidista para ponerse a grabar en el momento apropiado porque Cookie es un trompo. De pronto podía escaparse del bar, ponerse a jugar al fútbol, hablar con este viejo francés que bailaba tango. Bueno, eso. Me pareció que era el personaje perfecto como para hacer más que un documental, un cortometraje documental. Y espero que eso se haya reflejado mínimamente. Y además, otra cosa que es interesante dentro del formato documental es la manipulación constante que uno hace como realizador. Sabemos que nunca va a ser fidedigno lo que transmita el autor y cómo lo procese el realizador audiovisual. Pero yo siento que Cookie habilita este tipo de trucos. Así que espero que la correspondencia entre formato y figura autor se haya visto realizada. Gracias, Luquitas. Bueno, y nos queda un video más y un autor más, el de Pablo Natale. Yo ya me puedo ir, no sé si alguien va a hacer una pregunta. Perdón. ¿Quiere alguien hacer una pregunta? No, porque vos me dijiste levantaron que la mano. Sí. Quieran hacer preguntas. Este es inalámbrico, se puede acercar el micrófono. ¿Vos ves que alguien puede hacer? Sí, tengo acá un amigo que... No, lleva el micrófono para... ¿Y quién levantó la mano? No, yo era para que veas si levantaba. Ah. Bueno, parece que no, Lucas, pero... Bueno. Le dejamos el mail, así hacen la pregunta por mail, capaz. Mi Twitter deja. El Twitter lo siguen a Lucas Morenito. Vamos con Pablo Natale. ¿Qué lugar ocupa la literatura y la escritura en tu vida? No, eso es fácil, todo. Entonces, por lo menos hasta que tenga 40 va a ser todo. Todo el otro es una mentira en relación con eso, todo. Yo viví en Rosario hasta los 7 años y era muy aburrido, así que por suerte nos fuimos a Carlos Paz en los 80. Carlos Paz en esa época era una zona turística en formación, había como mucha gente que iba y venía, hijos de turistas, como
mucho terreno, chicos jugando en la calle, así que fue como un lugar bastante ideal, que se podía recorrer como por todos lados y caminar por el medio de la calle, cruzar la ruta. Tengo una imagen muy buena de esa infancia, con las montañas cerca, subíamos a los cerros, íbamos a la losilla, nos íbamos al lago. Uno podía como irse y volver a cualquier hora y estaba todo bien. Cuando éramos chicos leíamos mucho, nos intercambiamos libros, pero lo que más me acuerdo es los Elige mi propia aventura. En la adolescencia era un poco más retraído y empecé a leer mucho policial, y ese fue como un segundo momento que también fue como muy importante. Me fío ya, tengo vacaciones la semana que viene y ya compré el libro. Si existiera una tradición de literatura argentina al estilo de la norteamericana, una concepción de una historia de literatura más federal, donde no todo sea regido por un lugar que marca más o menos cuáles son las tendencias y lo que es una literatura, sería esa. Pero como no la hay, debería ser algo así como la literatura argentina y latinoamericana, y de la Cañada al mismo tiempo, las tres juntas. Y si podemos inventar el nombre de un lugar que no existe, que tiene una tradición literaria, también de esas cuatro. Una es una que leí una vez de Deleuze, que me parecía genial, que decía que inventar un lenguaje es como construir un pueblo que no existe. Esa me marcó mucho. No termino de entender qué quiso decir nunca, pero me parece como hay algo de eso en lo que busco. Estoy en la casa que me pierdo. Trae las cosas del baño. Ahora voy prontito a la cocina y veo mi nombre en la pared. No es mi nombre, no es mi casa. Estoy en la casa que me pierdo. Así van a ser los días que vienen. El médico me toma la presión y me dice que me tranquilice. Me dan sopa, quiero sopa, y soy los años que no fueron, los años que me quedan. Tengo una laguna en la lengua y meto mi cara en ella, mi nombre en ella. Cuando tenía 6 años, ahora ¿cuántos tengo? Como que me gusta que haya siempre algo como un poco excepcional. Una época pensé que lo excepcional era, no sé, el personaje que quiere irse a conquistar el Polo Norte, era como demasiado absurdo, estaba bueno. Después me empezó a interesar personajes un poco más, como que gente que pudiera realmente encontrarme por la calle, pero con el tipo de historias que tiene esa gente. Suelo basarme en un par de características que los distinguen. Me interesa mucho el nombre que tienen, no soporto los Gómez, los Pérez, o si les pongo Gómez o Pérez es porque ya no son Gómez o Pérez. Se llaman Cacho Castaña, no podría llamarse Cacho Castaña, tiene que llamarse. Me gusta mucho la tradición hebrea del nombre, que es que el nombre significa algo. O sea, los japoneses también lo hacen. Creo que nosotros lo perdimos un poco y es medio bajativo. Creo que el nombre ya está como parte de la historia o del falso destino de un personaje. Con la música, mucho al principio no me daba cuenta, pero me parece que es muy importante la música que tiene esas voces que hablan, y la música que tienen los textos. Me importa a veces tanto como la historia que cuentan o la afectación de la cual hablan. Y con el cine, yo siempre quise hacer películas, me gustaría hacer como guiones de películas, me parece que está difícil. Y entonces muchos cuentos de los que escribo, particularmente los cuentos, me los imagino como o animaciones o cortos. La novela también. Eso, como, en realidad el cine es el lugar al que me gustaría que todo llegue. Me lo imagino como proyectado en papel, básicamente.
pero sí son los que más afectan, ¿no? La música y la música, la del cine y la foto. Me encantan las fotos. Disciplina, es algo espontáneo, escribir es eso, pero si tuviera que encontrar una imagen sería la de una persona encerrada en un hotel al que no va nadie por un tiempo, en una ciudad un poco destruida. Creo que ese es el lugar donde cuando logro escribir es donde voy. Creo que hay una distancia entre la idea y la emoción y sentarse a escribir, que es un momento intermedio. Por eso como el hogar y detener un poco las cosas. Tiene que haber una distancia donde eso se enfríe y donde pueda volver a vivirlo y pensarlo y sentirlo, pero después de que pasó. Nunca es como inmediato. Creo que simplemente se aparecen. Y creo que depende mucho del género y el momento. Creo que a veces tienen lo que aparece es una voz que te habla y no podés como frenarla. Creo que a veces aparece un plan que después no se desarrollará tal cual, pero como que uno tiene una idea de dónde quiere ir. Creo que otras veces aparece un personaje. Y creo que otras veces hay que construir así como todo, como un ambiente para que algo nazca. Pero más importante construir el ambiente que el nacimiento. Quizás me gustaría escribir un par de libros que tengan que ver con, así como hacían Faulkner o Onetti, con crear un lugar y que todo transcurra ahí, pero no me gusta que se asocie como lo que escribo con tal provincia, tal país, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la literatura es como la no provincia y el no país, entonces va por ahí. Que la gente siga tratando de vivir su vida es algo que nunca termino de entender. O sea, el modo en que lo hacen, todo lo que eso significa. No entiendo por qué no frenan o por qué no cambian. Bueno, me conmueve que como siguen intentando. Y después, como por otro lado, todo lo que es lo que se corre de eso. Que es básicamente el 80% del universo, ¿verdad? Pero bueno. Soy muy conmovible. Cada noche veo que no quiero lo que pasa en esta cueva sin llegar. Bueno, vamos a invitar a Pablo Natale. Nuestro último escritor de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la paciencia primero. Hablo muy rápido, así que espero que después busquen el ebook donde está todo como despacito. Muchas gracias a Juan por la entrevista, la edición. Creo que fue muy lindo con las perras ahí. Me gusta mucho también que pasen esas cosas, como que el de Alexis estaba con los perros y al final estábamos con los perros. Y la Cookie con el fútbol en medio, que no es un perro, pero bueno. Leo, voy a leer dos textos. Uno es de un libro que
sale ahora, que sería como la segunda parte de Vida en Común, que salió por Nudista, Vida en Común 1, esto sería como una segunda parte. Es un texto que se llama La carretera no es. Que dice: los animales no hablan y los recuerdos tampoco. Me gustaría tallar eso en el árbol al que trepamos con papá en el paraíso imaginario. Los animales no hablan, nos diríamos, tendidos allá arriba como si solo fuésemos ropa empujada por el viento. Los nombres se secan, nuestras manos se secan y los recuerdos se secan. Somos animales, me gustaría decirle a papá en el silencio de la noche. La casa se viene abajo y tan solo somos animales. Y este es de un libro que estoy armando, creo que es el último poema de ese libro, que se llama La Antología de los Poemas Contemporáneos. Son 7 antologías donde hay 7 personajes que escriben poemas de acuerdo a una consigna. La consigna de la última antología es que tienen que ser como remixes de obras. Entonces viene un loco imaginario que escribe sobre esta canción, hace un poema en base a esta canción. Me va a costar un poco leerlo, así que pido eso. Si me corto, sigo. Dale. Dice: para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita matar a los canas, cagarlos a tiros o encerrarlos y darles bien masa, contarles el chiste del médico ruso que le dijo a un soldado que bailara la bamba, y el soldado, claro, se quedó bien duro que estaba, porque era sordo, y el sargento sacó de la cintura un chumbo y disparaba en el piso, y el ruso bailaba, y el médico se agarraba la cabeza, porque eso no era la bamba. Para bailar la bamba se necesita que encierren a los médicos que cobran tan caro y que guardan secretos sobre la cura del cáncer. Se necesita un juicio a Coca-Cola por vender droga en forma de envase, por ser narcogaseosa e invadir territorios. Para bailar la bamba se necesitan documentos falsos. En el arca de Noé se necesita un papa latino que se haga el buenito. Se necesita la tierra robada, el alma cansada y turistas gringos pagándonos por placer. Para bailar la bamba se necesita, para bailar la bamba, y arriba, del mapa, al centro y arriba se necesitan 100 putas vienen jóvenes y cubanas trepadas al auto, cruzar la frontera en el tren de las 7, mandar dólares por carta, escribir maíz en inglés malo. Se necesita el rostro tostado, la piel bien curtida y las ruinas al costado, tiradas en la ruta como un desterrado o un inmigrante de ninguna parte. Para bailar la bamba, sí, claro que sí, nadie es marinero, nadie soy marinero, soy un buen capitán. Para bailar la bamba se necesita un poco de gracia y otra cosita, y otra cosita. Bamba, bamba, big bamba, bamba. Bueno, espero que hayan disfrutado de los videos, las lecturas. Y recordamos que el miércoles 27 de agosto, dentro de un poquito más de un mes, tenemos otra nueva reunión de Estudio Q, en este caso para escuchar y ver los videos sobre Silvina Mercadal, Martín Cristal y Pablo Dema. Así que desde ya están invitados. A partir de próximas horas va a estar disponible ya la plataforma que en el último video decía, www.editorialnudista.com.ar/estudioq. Así que ahí van a estar disponibles ya el ebook, los videos. Yo quiero agradecer particularmente al España Córdoba, al Centro Cultural, que desde el primer momento que le comentamos el proyecto nos dio todo lo que necesitábamos, como la técnica y la disposición para que podamos llevar adelante este ciclo de 3 encuentros. También agradecerle públicamente ahora a los realizadores, porque este es un trabajo que lo hacemos muy a pulmón. Nosotros queremos, lo vemos, mejor dicho, estamos motivados por una inquietud, un objetivo como el que le había planteado, pero lo hacemos pulmón en el sentido de que no tenemos una financiación detrás, no tenemos. El único objetivo nuestro es también que sea un regalo hacia la cultura
en este caso de Córdoba y, por qué no, de Sin Frontera. Así que en ese sentido yo le quiero agradecer a los que también han compartido y comparten esta idea, que son Lucas Moreno, Marcos Oviedo y Lilina Herrera, que es otra realizadora, que ella se va a encargar de otros videos en los próximos encuentros. Estudio Q no quiere, o mejor dicho, la idea no es terminar este año con estos 9 escritores. Ese repositorio, esa plataforma se va a ir agrandando en la medida que pase el tiempo. El año que viene tenemos planeado también incluir más autores, más videos, y que sea una plataforma que siga vigente todo lo que dure, lo que más se pueda. Así que desde ya, muchas gracias, les agradezco de nuevo.